Sujata Children Welfare Foundation is a non-profit organization in Bodh Gaya, India, founded by Islam Ansari and Kuri, his wife, to give very poor children a chance to get an education and to break the poverty cycle. At this moment, the foundation is taking care of 19 children, providing them with a roof, food, education and love. Also, a school was raised to support children of poor families of the lower caste with proper education. Currently, Sujata Foundation is trying to set up a small hospital to offer free health care to the needy ones of the community. Right now, the situation in this part of India is very hard due to the coronavirus pandemic. Most people in India live day by day, and being confined to their homes has created a desperate need for food within the communities. People are starving from hunger. That's why Sujata Foundation started to provide the most necessary dispenses using its resources. Bags with staples like rice, flour, lentils, and more have been given to people. But money is running out to keep doing this. To be able to continue offering food, Sujata Foundation needs help. How? Right now we're looking for financial support. To be able to buy a bag of food, the average cost is a little over $13. In order for the Sujata Foundation to be able to provide food during lockdown, which may continue till the end of June, and if needed be also through the transition period after, we are striving to reach to a goal of $10,000. This will provide food for around 755 families. But really, there is no limit to what we can do. We all have been confined to our homes with plenty of time to reconnect to this feeling of gratefulness for what we do have. We may even have been wondering what we can do to help. Time has come for action now. Time has come to develop loving kindness and generosity for the well-being of many. Please help the people of the Gaya district in India. With your donation, Sujata Children Welfare Foundation will be able to feed many more hungry mouths. Con Karen Hendricks, a quien le agradezco mucho que esté participando con nosotros en este espacio de Opinión y Libertad. Muchas gracias, Karen. De nada. Gracias por invitarme a esta entrevista. Karen es de Holanda, pero está viviendo actualmente en México y está colaborando con una fundación que está en el país de la India. Hoy, justamente en estos tiempos del COVID-19, donde hay una crisis verdaderamente grave y se da que tú estés colaborando con esta fundación porque ya la conociste hace años atrás y hoy viene una crisis que les implica tomar nuevamente acciones en beneficio de los niños pobres que habitan en la India, de los niños huérfanos que se encuentran ahí. Pues el proyecto es mucho más grande a este punto y va hacia toda la población del distrito de Gaya. Pero la fundación hace 20 años fue empezado con la intención de tener un orfanato. Y esta fundación ahorita está fundado por una familia que se llama las Ansaris y ellos viven en un pueblo que se llama Bagrur, que es al lado de Bodh Gaya, donde el Buda se iluminó. Y el fundador de este orfanato y de esta fundación sintió mucha compasión para la gente de su región que están muriéndose ahorita de hambre, literalmente. Y entonces empezó a compartir su dinero personal a comprar comida para la gente más pobre. O sea que esto trascendió ya más allá de los propios objetivos de la fundación, que era asistir a los niños pobres, darles bienestar a los niños huérfanos, porque en este momento sí he visto ahí en esta fundación, Sujata Children Welfare Foundation, que pues los despidos son masivos en la India, y más en esta región donde se encuentran,
y las personas no tienen suministro de alimentos, por lo cual él se está dando a la tarea de repartir despensas, de ayudar a la gente con muchas de las cosas que necesita para subsistir en el día a día. Correcto. Hay confirmados 166,000 casos al tiempo hoy en la India, recuperados 71,106 y hay un registro de muertes de 4,706. ¿Él qué te ha comentado cuando entablaste comunicación con él sobre la situación que apremia ahí? Porque tú ya tienes una historia de amistad con el fundador de esta organización sin fines de lucro. Sí, correcto. Sí, él me contactó hace un par de semanas ahora, preocupado por mi bienestar y el bienestar de mi familia, y empezamos a platicar y me estaba contando de la situación corriente en su lugar y que la gente no se está muriendo casi del virus, sino de hambre. De hambruna. Él empezó como este gesto de compartir lo que tenía todavía, que son los ahorros del futuro de sus niños, porque sí, no podía aguantar de ver la gente muriéndose de hambre. Y de eso se trata este proyecto que empecemos. O sea que él se comunica contigo por la amistad que ustedes llevan de tantos años para ver si estabas bien y te comenta cuál es la situación que se está viviendo en la India y tú le respondes con una atenta respuesta a colaborar en lo que se pueda para ayudar a que incrementen la recaudación de fondos. Porque esto ha sido limitado. La recaudación de fondos para su fundación ha sido limitada, ¿cierto? En todos estos años. Porque el proyecto era construir primero un orfanato, pero ¿no se llevó a cabo? Sí, se logró. Sí. Él ahorita es papá de en total 23 niños, 4 son sus propios y 19 son niños que están ahí por la mayoría del tiempo viviendo con él en su casa. Su casa empezó como ser como una casita chiquita y de ahí poco a poco empezó a construir una casa que tiene espacio para todos. Y corrientemente, antes que empezó lo de la contingencia, él estaba en 3 trabajos al mismo tiempo para poder ofrecer nutrición, educación y una casa a estos niños. ¿Hace cuánto tú viajaste a la India cuando conociste al fundador de Sujata Children? Eso fue hace 4 años y medio. Fui a un viaje de 4 meses por la India y me quedé un par de semanas en la región de Gaya. Ok. ¿Y tú cómo viste Bodh Gaya? ¿Sí era palpable la pobreza o hasta que él te abrió los ojos a una región que puede estar escondida ante los turistas? No, es palpable justo en la zona turística también, porque pues es un lugar a donde hace 2,500 años el Buda llegó a iluminarse. Entonces vienen muchos peregrinos de todos lados, muchos budistas de todos lados del mundo. Entonces pues hay, como en todas partes de la India, hay gente pidiendo dinero, pero ahí se ve más aún que en otras partes de la India. Y en todos los lugares en esta área donde el Buda estaba, hay mucha gente muy pobre pidiendo por dinero en estados físicos no tan buenas. Eso fue para mí algo que abrió mucho mis ojos. Bihar, el estado en donde ellos viven, es uno de los 5 más pobres estados de toda la India.
Fíjate, ¿y en qué circunstancias lo conociste? ¿En qué circunstancias conociste la fundación? Pues él estaba en uno de sus tres trabajos, y que uno de sus tres trabajos es de buscar a turistas que quieran hacer como... ¿voluntariado? Un tour para él mismo, para ganar su dinero. Y me empezó a platicar de su proyecto y hicimos un clic y pues me invitó a venir a su casa y fui y me invitaron a comer con ellos y sí, fue una experiencia linda y regresé un par de veces a su casa en este primer episodio que estuve en la India. Y hace un año y cacho estuve de nuevo en la India y fui a visitar a la familia de nuevo. Y mientras han como crecido, ahorita están desde la fundación empezando una clínica médica que estaban en proceso de transformarlo en un hospital chiquito para la gente pobre y también para pues cualquier tipo de persona, porque también necesitan vivir de un poco de dinero, entonces también buscan a personas que puedan ofrecer dinero por los servicios que se están ofreciendo, pero su enfoque principalmente siempre es de mejorar la situación de la gente de los castes más bajas, la gente que son las intocables, como las llaman, y con la meta de mejorar su situación de vida, porque él mismo ha sido huérfano. Entonces, él fue huérfano. Huérfano, sí. Sí. ¿Y a él quién lo ayudó? ¿Algún tipo de fundación como esta le ayudó a salir adelante? ¿O cuál fue su historia de vida? Pues no ha querido compartir mucho de su historia de vida. Dice que es muy doloroso. Sé que sobrevivió antes que le empezaron a ayudar. Con agua y sal. Y entonces venía de una familia muy pobre. Y estas personas que le empezaron a ayudar le dieron una educación y un futuro con eso, y eso justo ha sido también su intención, de dar una educación para que los niños puedan salir de este ciclo vicioso de pobreza. Increíble historia. Si me permites, Karen, vamos a hacer una breve pausa comercial y continuamos contigo aquí en línea, en directo, en Opinión y Libertad. Regresamos contigo para continuar abordando la misión de la Fundación Sujata Children Welfare ahí en la India, en estos momentos tan críticos de la pandemia COVID-19. Regresamos.